Muy bien, veíamos en imágenes precisamente a Paola Mautino, quien le regaló la tercera medalla de oro al Perú en el Sudamericano de Lima. Nuestra campeona ganó la competencia de salto largo y de esta manera clasificó al Mundial de Atletismo de Beijing. Veamos. El pasado sábado Paola Mautino vivió uno de los momentos que jamás olvidará en su vida. Se coronó campeona sudamericana de atletismo en la modalidad de salto largo. Desde que empezó la competencia, se le vio con mucha confianza y segura de lograr el primer lugar del certamen. Y así fue, tras hacer una marca de 6 metros con 52. Es lindo porque los títulos que tengo son en mi casa, entonces para mí es algo súper especial. Te vimos súper motivada, con gran confianza. ¡La rompiste! Bueno, cuando uno estudia las cosas, el entrenamiento, sabe que es esforzado, esto va a salir solo, finalmente. ¿Y cuáles fueron esos factores para el triunfo, para el éxito todo, en esa mañana linda en la Videna? Concentrarse de full en esto, ¿no? Con todos los objetivos, creo que plantearse algo y pelear por eso es lo principal que uno tiene que hacer. Tras su último salto, la atleta peruana corrió con sus familiares y amigos en medio de las lágrimas. Los aficionados no paraban de aplaudir a Paola. Sin dudas, uno de los momentos más emotivos de la jornada. Todavía no me lo creo, la verdad que no. ¿Es uno de los mejores momentos de tu carrera deportiva? Es uno de mis sueños, ser campeona sudamericana. Ahora es a decirlo, es increíble, no lo puedo creer todavía. La verdad que sí. ¿Eres consciente que es algo real lo que estás viviendo en este momento? No, todavía no mucho, la verdad que no mucho. No mucho todavía. Creo que lo iré asimilando poco a poco. Por primera vez en su carrera deportiva, Paola se coronó la mejor de Sudamérica en la categoría mayores. Además, rompió el récord nacional y también clasificó al Mundial de China. De todo lo que me pasó este año, ¿verdad? Ha sido un año increíble, está siendo un año increíble. Creo que todavía incluso puedo hacer mejor las cosas, así que podemos seguir adelante nada más. ¿Y el mejor momento de tu carrera profesional, aunque de repente si te sigues esforzando, vas a conseguir logros más importantes? Ojalá que no sea el mejor momento de toda mi carrera, ¿no? Que sea uno de tantos.